primer lugar, Sortu quiere denunciar de forma contundente la detención e incomunicación de Tomás Madina y, del mismo modo, mostrar su honda preocupación por el trato que pueda estar recibiendo este vecino de Galdakao en manos de la Guardia Civil, ya que de sobra es conocida en este pueblo las formas que durante la detención e incomunicación tiene la Guardia Civil para obtener autoinculpaciones y para obtener información. Sortu quiere también mostrar, cómo no, su solidaridad con la familia y amigos allegados de Tomás en estos momentos especialmente duros para ellos. Nos encontramos, sin duda, ante una nueva agresión de los enemigos de la paz y la resolución. La Guardia Civil, no hay ningún tipo de duda de que tiene su propia agenda contra la paz y está llevando a cabo esta agenda de la mano del Poder Judicial y de la mano también de partidos como el PP y el PSOE. La información publicada por diversos medios que actúan como portavoces de la Guardia Civil señalan, al entender de Sortu, que nos encontramos ante un nuevo montaje policial. Y siendo esto así, Sortu quiere trasladar el siguiente mensaje a la sociedad vasca. En primer lugar, que no podemos aceptar que fuerzas policiales y políticas ajenas sigan actuando contra los anhelos de paz de nuestro pueblo. Es hora de mostrar que estamos hartos y hartas, que la sociedad vasca está harta de aquellos que pretenden perpetuar el conflicto. Las fuerzas policiales que vinieron a hacer la guerra deben irse de una vez, que se vayan. Exigimos el fin de toda muestra de represión y también, cómo no, el fin de esta detención incomunicada de Tomás Madina y que éste sea inmediatamente puesto en libertad. Y para concluir, queremos decir que Sortu se suma a todas las movilizaciones y hace un llamamiento a participar en todas las movilizaciones que en las próximas horas y días se desarrollen para exigir, para denunciar la situación de Tomás Madina y exigir su puesta en libertad de modo inmediato.